El creador del Fondo Nacional de Becas, Walter Cotto, hizo una serie de observaciones al proyecto de ley que pretende reformar dicha institución y que se encuentra en la Comisión de Asuntos Económicos. Cotto está de acuerdo con que el FONAVE no sea un botín político, que sirva más bien para lo que se creó, brindar ayuda a los jóvenes necesitados. La idea es que el Fondo Nacional de Becas fuera una institución del Estado y no una institución de gobiernos, que es una cosa en la cual nosotros insistimos mucho respecto de ciertos problemas esenciales que tiene el país. Por ejemplo, cuando se habla de reformas tributarias, deberíamos de pensar en serio en reformas estructurales en beneficio del país y no para resolver los problemas de caja de un determinado gobierno. Además, propuso que representantes de asociaciones de desarrollo y de juntas de educación participen en la selección de las listas de beneficiarios, que los funcionarios y directores sean sancionados si aplican el clientelismo político y que las listas de estudiantes y montos se publiquen con el fin de garantizar la transparencia. Además, la comisión dictaminó positivamente el proyecto que permite a familias que tengan personas con discapacidad o ganen menos del salario mínimo de un obrero no especializado con vivienda o sin ella, puedan optar por un segundo bono de la vivienda.